que se notan por el gusto, un gusto que tiene ligeramente amargo, deliciosamente amargo, ¿eh? En cambio, aquí veis que hay minerales amarillentos. Aparte de ser de una roca que se llama limonita, aparte, hay uno que son que tienen un cierto gusto. Los que tienen un cierto gusto es un gusto, diríamos, asqueroso, repugnante. Son sulfatos de hierro. O sea, si los probáis, no hace falta que los probéis otra vez. Los tendréis ya con las pupilas. En una ocasión vino un biólogo a mi casa, le dije, prueba este mineral. Pero él, como era un científico concienzudo, se metió un centímetro cúbico. Al cabo de una semana dice, no me he podido quitar el mal gusto de la boca. Bueno, es esto, ¿eh? Probarlos. Es un sabor metálico, son unos minerales que se llaman melanterita y melanterita. Esto es como lo del sulfúrico y el rubífico. No hay manera de diferenciarlos. No, no. No hay manera, ¿eh? O sea, saben igual los antiguos y los modernos de mal. Claro, no hay manera de diferenciarlos. Yo a mis alumnos en la escuela de minerales decía, mientras me digáis que es un sulfato de hierro, bien. Si alguno dice cuál es, o lo suspendo por burro, por aprenderse cosas que no sirven, o es que se lo ha copiado. Bueno, y con otros minerales, cuando se me examinaban los minerales de manganeso, no hay manera de saber qué mineral de manganeso es nunca. Solo que es mineral de manganeso, y con eso va que chuta. Bueno, pues aquí tenéis, luego lo que podéis ver aquí, que es la cantidad de pliegues, repliegues, contrapliegues y de todo, ¿eh? O sea que aquí da para hacer una observación detallada. Esto se puede hacer. Todo, ¿eh? Digamos que se produce. Y eso, por aumento de temperatura, hay una transformación mineral. Hay una creación de cristales de neoformación, que hay una abundancia de micas, que es todo lo que vemos brillando cuando levantamos una cualquier esquila de estas. El brillo queda gris porque hay crecimiento de micas, realmente moscovita o biodita. Y además, en algunos lugares, y a la vuelta podemos ir recogiendo todo, hay crecimiento de cristales de granate, que dan como manchitas oscuras en las superficies de la pizarrilla. Y en conjunto a eso se llaman, cuando son esos cristalitos, que son como bultitos oscuros en la pizarra, en general llaman pizarras mosqueadas, porque parece que son cagaditas de mosca, que pueden ser de dos tipos, o silicato lumínico prácticamente puro, que es andalucita, sigmaita y estena, en función del grado metamórfico, de menos a más, o si va por más compuestos en el mineral, aparte de silicato alumínico solo, que tiene sodio, potasio, otras mil cosas, el granate y el grupo de granate. Una vez que todo esto está crecido, una nueva fase tectónica lo levanta y genera la sierra tal como la vemos ahora. Y para eso lo que está ocurriendo es que la esquistosidad que estaba formada y que respondía a una estratificación primaria se repliega y da todos estos plieguecillos que veis por ahí. Está plegadito pequeño. Sí. En detalle. Sí. Y este plegamiento tienen todos los pliegues, tienen un plano axial, el eje del pliegue, están todos inclinados así. Sí, así, así. Buzamiento. Hay puntos, el buzamiento del plano. El plano que y se sucede eso mismo a lo largo de toda la. Y esto tiene una estructura que ahora, si lo vemos con. Si hacemos detalle, llegan puntos en los que prácticamente es microscópico, pero incluso los pliegues microscópicos mantienen el plano axial de los que son más grandes. Y a su vez, el más grande de todos tiene en paralelo. Y es cuando una historia se pliega, si yo pliego esta mano por esfuerzos, pongo aquí una fuerza y aquí otra, lo pliego así. El plano axial es perpendicular a la dirección de esfuerzos. Entonces lo que me indica esto es que de este plegamiento tenía una dirección de esfuerzos en este sentido. Y eso provoca muchas más cosas, pero en conjunto, y lo vemos ahí mejor que se ven los pliegues, lo que nos da es un indicador, si me permitís luego aquí para entenderlo. Cuando una roca de tipo que se pliega, que estaba estructurada, viene en plano de esquistosidad, viene en estratificación, si la pliego en horizontal, lo que me sale es un pliegue grande, pero si lo tengo más complicado, puedo hacer un pliegue que sea así. Todos estos pies. Se van a fastidiar la pizarra. Se lo van a labrar. El plano del pliegue, que son todos paralelos y también el grande. Si yo ahora esto, en lugar de verlo así, y lo estoy viendo inclinado, o sea, no lo veo con planos verticales, lo veo inclinado. Es como si yo esto lo viera así.
que es como si el esfuerzo antes así, hubiera sido así. Ahora vamos a ir a aquella parte, entonces el flanco más largo está más replegado. Pero si hacemos la, dibujamos el plano axial, el plano de cada pliegue, vemos que siempre son paralelos. De los pequeños, de los intermedios, de los más grandes. Y esto en conjunto dará la vuelta y volverá en algún lugar por debajo. Y otra historia de la presión que genera gestosidad es lo que decía la Mata, de cuando ha habido una exudación de cuarzo, que se ve ahí, la propia presión y solución de temperatura hace que de la parte arenosa, así dice que había, se removilice y funcione como fluidos y se concentre en niveles, que son esos de ahí. Sí, se ve perfectamente, encima del burete. Sí. Y eso, se ve lo que decía Mata, que no es continuo, desaparece, aparece como morcilla, fosas, como afloramiento. Morcillas. Como morcilla. Se aprieta y al apretar se estira, y si apretamos una morcilla, pues al final rompemos. Claro. Y eso son, también está replegado naturalmente, porque lo que nos indica esto es que el pliegue es posterior a la formación del budín, porque el budín ya está formado. Si el budín responde a la primera fase de estructuración de la región, cuando se genera la esquistosidad primera, y el pliegue ya secundario. O sea, ese budín no es de la segunda fase de formación, que es prácticamente solamente mecánica. El anterior, al principio. El budín es al principio, cuando se está transformando la roca, generando... Es un pequeño apunte. Esta persona no la conozco, Vicente, pero imaginemos que es tectónico y nos está explicando una cosa de tectónica y geólogo. Pero a lo mejor hay algún geólogo por ahí que es sedimentólogo o geomorfólogo y no hincha aquí a aplicar cosas de geología, ¿vale? O un vulcanólogo, etcétera, etcétera. Es decir, que los geólogos tenemos muchas especialidades, lo digo sobre todo para los que no son geólogos. Y no podemos saber de todo. Por eso estamos alucinados los propios geólogos de lo que está contando. ¿Vale? Está dentro, debajo tierra, no tiene argamasa, ni tiene, en algunos casos no tiene muchas cosas, ¿no? ¿Qué hacían? Pues hacían esto, hacían los muros, pero muros y arcos con bóvedas maravillosos, hechos de piedra seca, ¿eh? Aquí hay algo de argamasa o de cemento, utilizando la propia tierra, si os dais cuenta, no es ningún cemento, es tierra. Bien, un detalle. Aquí hay piedras de filón, ¿eh? Los filones eran estos. Esto que tengo en la mano es siderita, maciza, masiva. El sulfuro va dentro, en el interior. Y la salvanda, los dos laterales del filón, es esto, que sería barita. Primero se deposita el sulfato en esos fluidos hidrotermales, ese sulfato se pega a las paredes y me hace una capa grande y blanca de sulfato de bario. En este caso, barita, hay algunas varitas que contienen algo de estroncio, pero principalmente barita. Y luego va a precipitar lo que es la siderita. Siderita, en algunas zonas de la sierra, hay algo de anquerita, pero principalmente lo que más abunda es la siderita, es decir, carbonato de hierro, siderita. Y en el interior es donde está el sulfuro, sulfuro de plomo, cobre, en aquella mina, que es la mina La Estrella, dio algo de cobre, pero principalmente son sulfuros de plomo y zinc, ¿vale? Esfalerita y galena, lo que más dio. Luego aparece una serie de minerales secundarios, pero ya esos minerales secundarios son por alteración en la parte superior, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es lo que os puedo decir de este muro. Como comentabas, una vez fui con los arqueólogos, estaban buscando una farga. ¿Es una farga? Una ferrería. Entonces, no la encontrábamos, y yo le digo a los arqueólogos, está aquí debajo. Dice, ¿cómo lo sabes? Fíjate con qué han tapado la ventana. Sí, sí. Piedras de hierro. Pero había escoria de la farga, digo. Nadie será capaz de traer escoria de otra parte para meterla aquí. La farga estaba aquí debajo. Lo que no la vemos porque está cubierta de vegetación. La barrina de los mineros la tenía aquí. No lo dije, lo de la cerilla. Thank you.
¿Recordáis que antes hemos hablado de un ingeniero montador que se llamó Paul Colson Marcillon, que era belga y que vino con la primera máquina de desagüe? Bien, pues este tal Paul Colson Marcillon fue el que hizo el agosto con el asunto de las máquinas de vapor. Sí, hubo tres o cuatro empresas o intermediarios que fueron los que realmente surtieron. Que es del inventario de lugares de interés geológico de España, ¿vale? Hay una ficha que tenemos que utilizar todos los que queremos trabajar en estas cosas, ¿vale? Que lo ha hecho fundamentalmente el Instituto Geológico y Minero de España con la colaboración de otras personas, ¿vale? Y la ficha rápida es, primero, vamos a rellenar una tabla donde se ponga las características geológicas que tiene la zona, desde el punto de vista patrimonial, es decir, previamente podemos hacer una contextualización de dónde estamos, en la cordillera bética, etcétera. Eso no es patrimonio, ¿vale? Eso es la característica de geológica, la ubicación. Eso se hace en otra cosa, ¿vale? Venga, de tipo patrimonial, como habéis dicho, el uso, como recuerdo, puede ser uso científico, educativo o turístico. Pues entonces me tenéis que decir cosas que habéis visto que tenga esa que se pueden utilizar con esos fines. Eso es lo que tendréis que describir ahí, porque lo importante es resaltar la importancia de respecto al patrimonio geológico de la zona. Pues adelante. ¿Quién empieza? Venga, porque eres que ha hablado. Es que si no, no van a hablar. Yo no voy a hablar, yo no voy a decir nada, ¿eh? Pues porque sí. Yo quiero saber, aprender, ¿eh? Para ver. Y yo os cuento lo que he visto. O sea, vale. Bueno, estamos, y alguien lo dijo ayer, estamos en las zonas internas béticas, que es una cordillera en sentido estricto, es decir, provocada por una colisión entre placas y que saca partes relativamente profundas de la corteza continental que previamente fueron rocas sedimentarias. Y en este caso, por lo que en las zonas internas béticas hay tres grandes conjuntos y un cuarto, que son el Malaguide, Nevado Fallabre y Alpujarride, y luego un añadido de más tardío que llaman Vallabona Cucharón. Aquí estamos, parece ser, en el Nevado Filarbre, y está constituido fundamentalmente por pizarras, esquistos, que en diferente grado metamórfico depende de la región. En definitiva, es un apilamiento de mantos que se quedaron profundos por la carga hidrostática, que podía ser la circulación de aguas meteóricas que profundizan, alcanzan una temperatura de gradiente geotérmico anómalo, provoca la lixiviación de los metales que están formando parte de las arcillas y de las arenas, y al ascender y enfriarse, precipitarían en los filones. Pero siempre había que entenderlo en una tectónica extensiva, porque si los filones tienen que ser grietas abiertas por las que circula agua cargada con sulfuros, con óxidos, etc., que van a precipitar, pues evidentemente hay que meterlo en un contexto tectónico. Y ese contexto tectónico, que además están plegados y fracturados, estaría en contra de que sean aguas meteóricas actuales porque la tectónica no está vale, activa. Ese y hasta ahí. Sí, pero. Vale, y hasta ahí. Vale, yo lo digo por ser un poco más rápido. De las cosas que ha dicho Vicente. Ah, perdón. Ha dicho. Como interés. Yo creo que tiene un interés. Ahí está. Yo creo que tiene un interés. Lo que interesa es la ficha. Sí. En la ficha, del resumen este que he hecho, creo que tiene un interés en la ficha, por una parte didáctico. Científico, naturalmente, por la parte que aún queda de investigación, pero didáctico, para explicar cómo se han formado estas rocas y los procesos tectónicos que la han generado levantándose y cómo se estructura a pequeña escala, muy pequeña escala, a mediana y a escala general. Muy bien. Yo creo que tiene un aspecto didáctico fundamental. Muy bien. ¿Vale? Ha dicho en la primera parte que ha situado la geología dentro de la zona dentro de un contexto geológico. Eso no entraría ahí, sino en otro capítulo, que es lo que he comentado antes. Lo ha dicho muy bien y por eso nos hemos callado y porque no se había introducido eso en la excursión, ¿vale? Pero la parte patrimonial es lo que hay que resaltar, que es lo que ha dicho al final y también, por supuesto, hay que redactarlo todo. En definitiva, tiene un interés, podríamos clasificar de, en principio, tectónico, ¿vale? Interés tectónico. Otro. Interés geomorfológico. Otro interés mineral. No, tranquilo. Claro, es así, pero es que lo que quiero
Luis, será, estamos ahora, vamos a hacer un rápido. Vale, vale. Cuando tú digas, terminamos, ¿vale? He entendido. Luis, vale, venga, otro. Explícalo. O sea, tú solamente es geomorfológico, ¿no? O diez, mineralógico ya lo has dicho, ¿no? Sí, aquí estamos situados en una zona entre grandes fallas, ¿eh? Y en grandes corredores que se rellenaron de las cuencas neógenas, lo que hicieron fue es un relleno de materiales modernos, ¿no? Pero en realidad la forma que tiene Sierra de Almagrera obedece a una fractura que me desplaza parte Sierra de Cabrera, la parte por la mitad, y la desplaza casi 14 kilómetros, y cuando llega aquí hace así y la gira, me da un giro de estrés. La forma que tiene Sierra de Almagrera, la forma que tienen todos estos valles que estamos viendo y todas estas sierras, creo que merece la pena resaltarlas y observarlas desde aquí. Sí, ahí tiene un interés para explicar cómo ascienden los materiales desde el mar y se van superponiendo las capas. Sí, yo lo explicaría, es decir, cabe meterlo en educación secundaria, cabe meterlo en universidad, cabe meterlo en muchos. ¿En la geomorfología alguien dice algo más? Abre la hoja. ¿No? Bueno, no hay interés paisajístico. Ver, hay muchas más cosas. Abre y pónsela ahí para que discutan. Sí, y que empalma con eso. Que no llegamos a comer. Este es más peligro. Este es una piedra que está haciendo la tesis. Los meandros que hemos visto, por cierto, no has dicho. Son unas piedras que no se huelen. Que ha estado explicando donde mejor se ven. Es decir, estamos viendo distintos sitios, ¿vale? Ya voy a ir terminando porque otra cosa, otro interés que ya hemos visto es el mineralógico, que además que se ha comentado, y habiendo un mineral que hay varios. Un interés por ser localidad tipo. Fotocopias, ¿vale? No la tenía ni me la hicieron fotocopia. Otro interés que hayáis pensado. Bueno, hay más, ¿eh? Pero en definitiva para que veáis un poco cómo es la metodología. Ahora pregunto, ¿cuál es el interés por su contenido que vosotros consideráis que hay que poner en primer lugar? Porque se clasifica por principal y secundario. ¿Cuál es el interés principal? Claro, cada uno te dirá las patrimoniales. Yo podría hablar de los genéticos, claro, pero otro es el geomorfológico. Decirle que... una cuestión, solamente poniéndome desde fuera. Desde fuera es, para quién se... Primero, ¿lo dirigimos hacia público general, como la gente que viste la GDPOPI? O para... No. Estamos viendo, haciendo una ficha, a ver si podemos meter este lugar. Vamos a valorar, tenemos que valorar si el interés, con todo esto de lo que estamos hablando, viene ahora la valoración, ¿vale? Y estamos con la primera valoración. Interés de estos contenidos geológicos, que hemos dicho dos o tres, pero hay más, pero bueno. ¿Cuál es, consideráis que es el principal? A mí se me parece desde fuera, y perdona que interrumpa, yo antes que al geológico, que es restringido a un conocimiento estoy siguiendo la ficha. En esta ficha no se habla de patrimonio minero y otro. Eso se pone, también está en la ficha, también se dice. Pero eso es acceso. También hay una ficha de patrimonio minero. El interés de los que hemos dicho, el afológico también hay aquí, por supuesto. Pero el tectónico, mineralógico y geomorfológico, de esos tres, ¿cuál es consideráis el más importante? ¿Veis qué difícil es hacer una ficha? Y por cierto, es la ficha que se va a presentar y se va a hacer y se va a, para que se meta este lugar en el inventario nacional o regional de lugares de interés geológico. Bien, esos serían los contenidos. Vale, los tres contenidos, dicho tres o cuatro. Local, regional, geológico. Me he saltado cosas, por supuesto, si me tiro aquí dos. Este contenido geológico que hemos resaltado, el uso que le podemos dar, porque no estamos hablando de la biología, pero aquí seguro el contenido biológico, etc. Pero eso, como estamos tratando del patrimonio geológico, es una cosa accesoria que nosotros añadimos como valor
Pero principalmente estudiamos eso. También se valora, por supuesto, para el tema del turismo, previamente tenemos que saber si hay hoteles y tal, 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 tal. En fin, y todo eso, al final se da el valor de entre 1 y 10, ¿vale? Ya por último me queda la parte de recomendaciones, con respecto a la parte geológica, y por supuesto, teniendo esto dentro de este entorno que estamos estudiándolo, por supuesto, se tiene que meter también las recomendaciones que ya se han comentado del patrimonio minero. ¿Alguna recomendación más de los que hemos hablado? Aparte de la consolidación de todos los edificios. Aparte de lo que ya se ha dicho del carteles. Por ejemplo, que se pongan carteles, que se haga un itinerario, que le tendríamos que poner los lugares, que hemos ido muy rápido, pero lo hemos visto algunos. Vicente lo ha visto, ha señalado dos lugares donde se pueden poner carteles, porque había muchas más cosas, o sea, las fallas, los pliegues, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? Sí, ¿alguna recomendación? Voy a dejar la última, la más importante. Yo pondría una que creo que es muy importante. A nivel de explicarlo, cuando esto se le da a guías que llevan grupos de personas y van explicando algo, procurar que esos guías, y deberían apuntarse, sean capaces de transmitir y con pasión lo que están diciendo. Pero es muy importante, porque puede echarte a perder todo el planteamiento que estás haciendo, te lo puedo tirar por tierra. O sea, la formación de los guías. Eso, es la formación. Una buena formación. Te lo puedo echar por tierra si voy con desgana y con mal humor. Pasión, ilusión por aquello que estás explicando. Pasión. En las fechas que estamos haciendo de patrimonio minero, que son diferentes, tenemos dos puntuaciones. Una positiva y una negativa. ¿Por qué la negativa? Porque a veces conseguimos dinero de la administración para arreglar algo. La que es negativa no tiene derecho, la positiva. Y a veces es una puntuación equilibrando positivo y negativo hacia... tenemos 20 campos para contabilizar, y entonces algún patrimonio me sale más 5, menos 30, hacer puñetas. Sí, pues dentro del itinerario y esto que hemos dicho, buscar una serie de sitios, de lugares de interés geológico, que se ponga, donde se vea todo lo que hemos comentado hasta ahora muy bien y se musealice, etc. Se me ha olvidado deciros lo que son los miradores, porque tú pones aquí un cartel y hay una pista preciosa de toda la geodiversidad de la zona. Y ya termino yo, ¿alguno? ¿Quiere decir alguna recomendación más? También en la ruta y eso, pero ya para los senderistas. ¿Qué? Los niveles de dificultad. Eso es muy importante. Y además, creo que es obligado y todas estas cosas. Sí. Y eso que he dicho de los miradores, como ayer no hubo tiempo de mirar los murales, uno de los murales en nuestro geoparque, se ha hecho un inventario del patrimonio geológico que para mí es el sexo de Los Ángeles. No se ha valorado ni la geomorfología, ni la tectónica que se ve, ni los miradores. Y los miradores son, como dices tú, fundamentales. Porque claro, llevas a la gente a un punto, lo ve todo, y desde ahí puede hacer una explicación, a veces, si hay visibilidad, de 100 kilómetros a la redonda, si lo dices bien. Los otros son elementos fundamentales para explicar la geodiversidad de todo un país. Si hay niebla, como en nuestra zona, a veces no ves ni de 10 metros. Pero bueno, los miradores son fundamentales. Muy bien, pues ya termino. Una recomendación que yo sabía que a lo mejor no iba a decir, o estaban pensando. Bien, eso hay que ver las figuras legales, si lo queremos conveniente, para proteger este lugar, el Barranco Jaroso y el entorno. Por supuesto, ¿qué falta aquí, en esta ficha? La delimitación. Es fundamental para el medio ambiente, para la administración, saber qué zona es la que tiene que delimitar. Y eso es lo más. Porque el geólogo que hace eso tiene siempre la duda de si la limitación se deja algo fuera o es demasiado grande y fastidia a los propietarios. ¿Vale? Vale, pues eso es fundamental. Eso es para la administración. Si no le da eso, no vale lo que estamos haciendo. Por último, ya me queda lo que digo. Hay figuras legales que puedan... Sí, bueno, por lo que veo, por el valor que hemos puesto, y consideramos que es un lugar de interés geológico de interés internacional, por la jarosita, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, se debería proteger. ¿Hay figuras legales que lo puedan hacer? ¿Qué recomendaría uno a la administración si hay figuras legales? Está protegido. ¿Está protegido cómo? Como FER.
¿Eh? Como C. Es que es una de las cosas que yo quería comentar, que si me lo digo reviento, no sé si es el momento. Si reventáis, pilláis todo el mundo, ¿eh? Nadie se escapa. Muy bueno. Las zonas especiales de conservación, que son las CER, Red Natura 2000, está basada en la directiva Hábitat y la directiva AVE. Son dos directivas puramente biológicas. O sea, no podemos ocultar eso. Pero, evidentemente, el sustrato, todo lo que condiciona a esa hábitat, pues está relacionado con la GEA. Tampoco podemos obviarlo y se tiene en cuenta. Particularmente Sierra La Milla, si vamos en plan purista, llegamos aquí, digo a La Milla, Sierra Almagrera, llegamos aquí y decimos, no, veamos un espacio minero. Aquí viene un purista, un espacio minero, que tal, la vegetación no es nada especial, singular y tal, pues no merece la pena, pues no, señor. Es precisamente por ser un espacio minero que se ha recuperado por sí mismo, que ha sido él el que ha vuelto a tener una revegetación, que no ha habido actuaciones de restauración, o llamarlo como queráis, rehabilitación, en fin, como queráis, pero no ha habido actuaciones fuera de las propias dinámicas, de las propias sucesiones naturales, pues precisamente uno de los valores de interés y que crea hábitat. No recuerdo yo los hábitats que hay aquí, quería haber mirado la ficha y no lo he hecho, pero Sierra Almagrera ya de hecho es protegido. Y aquí voy a otro tema de la zona de especial conservación, que son comunes para el resto de Europa y que no debemos de olvidar esa forma de proteger. Ese paradigma de la protección. Estamos ahora en otro tiempo de la protección de la naturaleza con la Red Natura 2000. Ya no protegemos la naturaleza excluyendo al ser humano. A partir de la Red Natura 2000 se incluye al ser humano como un agente más en la naturaleza. Es decir, que si aquí ha sido minero, ha condicionado a esta naturaleza. Ya no lo podemos excluir, no tenemos que recuperar quitar todas las escombreras, no señor, vamos a poner pie en el suelo y a ser sensato. Nosotros formamos parte de la naturaleza, ya no nos excluimos como otras figuras. Parques nacionales excluye al ser humano, parques naturales procura ya eso de que se llamó, habló del desarrollo sostenible en Río, 92, hace 30 años de ello. Vamos articulando, estamos en el paradigma nuevo de la Red Natura 2000, que ya llevamos 22 años, o sea, que ya estamos muy avanzaditos, pero precisamente lo que está persiguiendo es la pertenencia del ser humano al propio sistema, forma parte incluso de todos los flujos energéticos, etcétera, el ser humano, por lo tanto no podemos excluirlo. ¿Y cómo lo protegemos? No hay un plan de ordenación como los parques naturales. No hay una catalogación, ordenación y una norma de gestión. Aquí hay directrices, aquí hay se destacan los valores y esos valores se dirigen. Es decir, hay que proteger el patrimonio minero y el objetivo 25, que es revisable, que hay que ver el cumplimiento, es el patrimonio minero. Es decir, que todo eso forma parte de... forma parte de esa... De ese juego. O sea que tengamos en cuenta que es una zona protegida con un sistema que además considera que ya afortunadamente el componente geológico hasta ahora de la isla, aunque ha sido, estoy pensando en un Torcado Antequera, que el componente geológico es el principal, pero estoy pensando en un Car de Yesos de Sorba, que el componente geológico, porque el Car en Yesos de Sorba está protegido también, no todo. Pero en la cuenca de Sorbas que vimos ayer hay un amplio, no me acuerdo si eran 10 o 12.000 hectáreas protegidas. Vale. No, claro. Lo que dice José Manuel, efectivamente también se tiene que poner en la ficha. Es decir, el nivel de protección, si es de titularidad pública, claro, privada, etcétera, etcétera. Como veis, las fechas son muy complejas y aparte tiene una serie de estadísticas y no sé cuánto. Bueno, pues ya por último. Visto esto, que el nivel principal es el mineralógico de interés internacional, pues la ley, hay una ley que participamos la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero y la Sociedad Geológica de España, la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que claramente dice que un monumento natural puede ser declarado como tal por su interés mineralógico.
Por lo tanto, y yo creo que aquí también se puede hacer, es así que quiero decir, quien pide la declaración de monumento natural es los ayuntamientos. Y la administración, puede ser que esté equivocado, la administración está obligada a tramitarlo. Otra cosa es que salga o no. Por lo tanto, se tenía que poner las recomendaciones. Declaración de monumento natural del entorno. Y por parte de patrimonio histórico, lo que ha dicho Enrique, de bien de interés cultural, no solamente de esto. Porque allí en Murcia, por ejemplo, tenemos toda la zona minera de la Unión o parte de la zona declarada bien de interés cultural. Y con ahí, con eso, ya terminamos la ficha, se la mandamos a quien nos lo ha pedido, la consejería, normalmente allí en Murcia. Y la guarda. Y nos da las perrillas que hemos hecho y ya está. ¿Vale? Yo referenciaba. En una cosa que se echa muchísimo en falta y que nos vendría muy bien para unir la geología con la biología es en esas fichas de los LIG añadir qué hábitats hay aquí, porque ya está cartografiado, es facilísimo. Y además lo copias del mapa. Hay estos hábitats que se desarrollan sobre estas rocas. Algunos son de interés prioritario, con lo cual ya estás defendiendo también la geología. Pero además en los libros que desarrollan los hábitats de la. De los CEC, hay un apartado que es la base física de los hábitats, que nunca se refleja. Entonces, estamos perdiendo una posibilidad de unión de esas dos cosas y de acercarnos y utilizar la defensa que tienen los CEC. Y no la utilizamos en absoluto, porque hay hábitats que son directamente geológicos. Y son de interés prioritario. Yo, otra casuística es que la ley está de protección no siempre está bien entendida por los técnicos de la administración y, por ejemplo, nuestra cantera en Cerro Gordo, que explicamos ayer, que hemos explicado varias veces en el Congreso, un técnico interpreta que como está en cualquier cerro o cualquier elemento volcánico está protegido, dice, no puede renovarse la concesión y nos lo tienen bloqueado y podrían parar la cantera. Quiero decir que también hace falta una didáctica muy seria en los técnicos de la administración para que no hagamos de esto una locura. Sí, eso ya yo lo que quería es verlo de la vez. Veáis cómo se trabaja, cosa, eso ya Paco, otra historia. Bueno, ya he terminado. Con el monumento natural, una cosa que a lo mejor interesa de protección del patrimonio geológico, una de las figuras que se han desarrollado, porque la ley que habla Paco es una ley básica estatal, y a partir de ahí hay que desarrollar las leyes autonómicas. En Andalucía, a través de un decreto que reglamenta, se han desarrollado los monumentos naturales. Y una de las figuras de monumento natural, además de biológico, y es la figura geológica. O sea, hay ya monumentos naturales declarados en Almería, cuya entidad es solamente geológica. Terrero, Peñón de Bernal. Hay algunos que solamente, hay otros que es cultural, pero en este caso es geológica. Por ejemplo, aquí en el caso de, que es compatible con otras figuras, con CES, por ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, un monumento natural aquí, yo, por ejemplo, no lo vería. O sea, lo discutiríamos, lo veríamos, habría que verlo. Y buscaría quizá otra figura. Pero un monumento natural es, simplificándolo, es la misma admiración que te suscita a ti ver la Alhambra, ver la Girarda, por citar monumentos andaluces, la misma impresión que te da, que te la da en la naturaleza. No. Eso. No. Porque el último monumento natural que se ha dado en la región de Murcia, ¿sabes cuál es? Murcia. No. Es que soy murciano. Ah, bueno, esa es la. Pero esa es la visión, a lo mejor tiene no, la ley. Es una simplificación. No. Lo que yo te digo es una simplificación. Claro. Bueno, pues dila. Dila. El último monumento que se ha declarado en la región de Murcia es la Capa Negra de Caravaca. Y eso es más feo, ahora que no me oye, cuando haya una. Feo con ganas. Ahora tiene un interés mundial. Mundial. Y la Jorosita también lo tiene. Por lo tanto, también se lo merece. Entiéndeme.